En realidad, a pesar de lo que decía Tito, creo que le tenemos que poner ganas, buena onda, como siempre lo hacemos. Cada vez que nos toca hablar en algún acto, decimos que gracias a Dios los sancarlinos somos bendecidos porque podemos hacer o disfrutar de cosas que en otros lugares es imposible. Estamos asumiendo, como todos saben, desde el gobierno local, desde el municipio, una tarea que no nos corresponde, pero vivimos en esta comunidad, nos sentimos parte de esta comunidad, aparte tenemos la enorme responsabilidad de liderar la institución mayor de nuestra ciudad, que es el municipio. Y lo dijimos desde hace tiempo, no hace falta explicar cuál es la situación de la salud de nuestra ciudad, en general, pero particularmente en nuestra ciudad, y es por eso que hemos tomado esta decisión y seguramente va a ser así con la gestión que nos sucede o que continuará después del 10 de diciembre. Sintetizando, nos habíamos puesto objetivos. Hoy con esto que estamos presentando en familia, damos casi concluido todo lo que significa el ala norte del viejo edificio centenario, más que centenario edificio, donde gran parte de la inversión está donde no se ve, que es arriba, en el techo. Y después, bueno, fuimos haciendo cosas aquí abajo, que ya hemos inaugurado, que ya hemos habilitado, que significa no solo tener comodidad, sino también que quienes vengan a este lugar, que siempre es por algún motivo de salud y no grato a veces, o generalmente, sientan un ámbito acogedor, un ámbito que sirva para estar esperando cuando hay que esperar y tener la solución al problema que se viene a tratar de solucionar precisamente. El fin de semana, el domingo, ayer, pasé por aquí y bueno, había mucha gente. Y entre dos, sin que me vieran a mí, escuché que hablaban, qué lindo que quedó esto, qué hermoso. Bueno, esperemos que lo cuidemos, que la gente lo cuide. Yo creo que esto es lo que necesitamos, hacernos cada uno en parte propiedad de esto. Cuando uno lo siente como propio, lo cuida y lo valora. Queda mucho por hacer, no hay ninguna duda. Tito recién decía que si bien estamos con el ala norte en condiciones, queda el ala sur que tiene necesidad de intervención muy importante desde los cimientos. Hay el sector de internación con profundas fisuras por hundimiento de la mampostería, porque durante tantos años el suelo fue cediendo, miles de millones, decía yo cuando vino la gente del gobierno provincial, los técnicos, ha absorbido agua, obviamente eso ha contribuido a que haya cedido parte de la mampostería, y requiere una intervención muy grande. Por un lado, nosotros tenemos toda la intención de seguir trabajando, pero deben saber que más allá de que este edificio es de los sancarlinos, gracias a don Pedro Suchón, este edificio está cedido a la provincia, ¿sí? Porque precisamente por eso puede tener intervención la provincia en cuanto a la salud pública. Y nosotros necesitamos que precisamente tengamos el visto bueno técnico del gobierno provincial para poder intervenir. La obra que hay que hacer es una obra multimillonaria, ¿sí? Vamos a gestionar todo lo que podamos, seguirá gestionando eventualmente que siga, pero sabemos que estamos en el país y en la provincia en un momento de transición, donde quienes están no quieren asumir responsabilidad y los que vienen, bueno, verán qué es lo que hacen, ¿sí? Por lo tanto, creo que el compromiso de gestionar lo tenemos, lo estamos haciendo. Tito, yo, estamos permanentemente insistiendo en las autoridades provinciales para tratar de lograr el proyecto, el cómputo, el presupuesto para ver cómo avanzamos. Hay algunas intervenciones menores, como es el caso del pasillo en la zona donde es de más fácil intervención, que lo vamos a hacer bien tengamos la papeleta. Cuando tengamos la papeleta vamos a intervenir, pero no lo queremos hacer porque son intervenciones importantes que necesitamos tener el respaldo para que después, a pesar de la buena voluntad que tengamos, de los fondos que podamos destinar, no tengamos algún cuestionamiento por intervenir y hacer cosas que supuestamente no nos corresponde porque le correspondería a la provincia. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Sepan que lo que falta es una obra muy grande, pero bueno, la iremos afrontando. Como afrontamos esto, si queremos después al gobierno provincial, bienvenida sea, creo que es lo que correspondería. Veremos
es lo que sucede, y si no, tampoco lo vamos a ir haciendo nosotros. Por lo menos hemos tratado de lograr que parte de lo que es la intervención se salvara de esa clausura que se pensaba hacer, porque hubo un momento en el cual prácticamente las autoridades provinciales vinieron a decir hay que clausurar la internación. Imagínense, si se dice que el hospital está clausurada la internación, lo que significaría para la comunidad. Bueno, se logró de que parte se pueda seguir utilizando, pero bueno, hay que hacer intervención. En definitiva, lo que decimos siempre, hagámonos cargo del hospital, porque es de todos, y más allá de la buena voluntad que tienen quienes están al frente del Consejo de Administración, yo quiero destacar el trabajo de Mario y toda la gente que lo acompaña, porque evidentemente también ponen ganas en todo esto. Ustedes saben que hoy por hoy en las comunidades, en todas, en la nuestra también, cuesta trabajo encontrar gente que se compromete. Agradecer a todos quienes han trabajado en esto, mano de obra San Carlina, todo comprado en los comercios locales, esto es lo que también nos pone contentos porque generamos movimiento, y agradecerle a Gaby Pesco que siempre está siguiendo para que todo salga bien. Gracias y sigamos haciendo de la salud pública, en este caso Suchón, nuestro compromiso para que podamos todos tener la posibilidad de venir al hospital y seamos atendidos como corresponde. Y en esto creo que el material humano del hospital también tiene que brindar lo mejor de sí, porque necesariamente son profesionales que han nacido y que viven aquí en nuestra comunidad, en su inmensa mayoría, y tienen que tener también ese compromiso comunitario de dar lo mejor de sí, porque en definitiva todos tenemos que aportar lo mejor para vivir en una ciudad que merezca ser vivida, como siempre decimos. Gracias.